Hola chicos, muy bien, en este tutorial les voy a explicar cómo vamos a usar la herramienta de Poulton. Lo primero que vamos a hacer es registrarnos. Para hacer ese registro en Poulton les recomiendo que tengamos abierta nuestra cuenta de correo institucional o una cuenta de Gmail. Dado que muchas de las herramientas TIC que vamos a estar aprendiendo a manejar durante este curso, pues nos logueamos o nos registramos rápidamente con nuestra cuenta de Gmail. Bueno, entonces en una pestaña de su navegador abra su cuenta de Gmail, su cuenta de correo, y en otra pestaña nueva de nuestro navegador, voy a emplearla en este momento, vamos entonces a escribir el nombre de esta herramienta TIC, Poulton. Poulton es una herramienta TIC fantástica y muy fácil e intuitiva de manejar, que nos va a ayudar a crear presentaciones animadas y también videos animados. Nos salimos de esa versión seria de pronto de PowerPoint, de Prezi o del mismo Google Presentaciones y pasamos a un estilo de crear esas presentaciones o videos animados que van a ser mucho más agradables para nuestro auditorio. Muy bien, entonces estando en esta página, ya en nuestro navegador, tenemos este sitio oficial www.poulton.com. Vamos a darle clic a esta opción y obviamente pues si el traductor le pide salir en español. Bueno, una de, quizás de las desventajas que tiene la herramienta, habría que ver si ya está en la versión en español, es que venía en inglés. Sin embargo, pues las palabras o los términos que se muestran en el entorno de trabajo son muy fáciles de comprender. E igual nos podemos apoyar con ayuda del traductor de que está en línea de Google. Muy bien, este es nuestro sitio oficial de Poulton. Este sitio oficial yo se los dejé también en la plataforma disponible para que ustedes puedan ingresar a él. Una vez que estamos aquí, vamos a decirle registrarnos. Con esta herramienta podemos construir presentaciones, pero también videos animados. En esta opción yo puedo inscribirme con Google y no llenar esta opción que está aquí. ¿Listo? Entonces vamos a decirle continuar con Google. Una vez que hemos dicho continuar, él nos pide enlazar con la cuenta con la cual nosotros podemos, queremos que se una o se enlace esta cuenta de Poulton. Vamos a decirle en este caso voy a usar la cuenta institucional. Bien, ahora sí, ya estamos dentro de Poulton y ya estamos haciendo el proceso de registro. Entonces aquí nos da unos consejos y todo lo demás. Entonces, bueno, vamos a decirle seguir. Podemos contar contigo, sí, bueno, ya quiere decir si usted quiere recibir ofertas para que no se nos llene el correo, entonces lo dejamos mejor así, de esa manera, mejor decirle no, seguir. Bueno, aquí nos está pidiendo que si estamos seguros de quererse, aquí hay una oportunidad para establecer sus preferencias, noticias y todo eso, si queremos podemos activar esto o no, pero es mejor que digamos que seguir, hagámosle clic en el botón de seguir. Muy bien, entonces aquí estamos ya en nuestra cuenta de Poulton. Usted va a observar que ya está aquí su nombre de usuario. Por aquí usted va a decirle cerrar sesión. Este es nuestro escritorio de trabajo de Poulton, ¿sí? Y dependiendo de lo que yo crea, quiera o desee hacer, voy a escoger este tipo de plantillas o de elementos que tiene aquí. Voy a hacer un video explicativo, un video de mercado, ¿sí? Aquí tenemos para hacer una presentación o usar las plantillas. Podemos partir de un botón en blanco o importar una presentación que hayamos hecho previamente en PowerPoint. Esta está en versión beta, no sé si estará tiene algún costo si la usamos. Aún más, la misma presentación que se hizo en Google Presentaciones la podemos también importar por este lado. Todos los productos que ustedes vayan creando, todos sus videos y presentaciones se van a guardar en aquí, en esta sección donde usted los podrá reutilizar las veces que necesite, los puede hacer públicos o los puede compartir. Muy bien, esa es la manera de registrarnos nosotros. Usted va a encontrar aquí plantillas para reutilizar, ¿sí? Para estar utilizando en las diversas categorías. Las puede buscar por educación, dependiendo del tipo de diseño o de tema que yo desee organizar. Puedo organizar y seleccionar aquí todas las categorías o plantillas que desee trabajar. Esa es así entonces la manera como nos vamos a registrar en nuestro sitio de Poulton. Le recomiendo entonces que una vez que usted se haya registrado, presione aquí la pestaña de favorito para que quede guardado su sitio de Poulton para cada vez que usted necesite regresar. ¿Listo? Muy bien, entonces ya una vez que estamos aquí, ya estamos listos para empezar a trabajar y comenzar a construir nuestro Poulton. Vamos a decirle, por ejemplo, un Poulton en blanco
a partir, nos sale aquí ya nuestro entorno de trabajo donde ya podemos empezar a explorar. ¿Listo? Esto, si usted no entiende lo que está aquí escrito, espere que el traductor se lo haga. Y si no, dado el caso, usted puede copiar este párrafo y colocarlo en el traductor del navegador para empezar a trabajar. Entonces, él aquí le dice qué desea hacer usted, qué tipo de presentación desea empezar a trabajar. Cuando usted señala una de esta categoría, por ejemplo, yo quiero en blanco y negro, entonces aquí le salen las opciones. Si quiero tipo cartoon o tipo cómic, miren las opciones que me ofrece. Si quiero crear una infografía, también tengo la plantilla para crear infografías. O si quiero hacer algo más moderno, digamos, hacer una visualización más moderna, tenemos este tipo de personajes. Y algo más real, con imágenes más reales, a nivel de fotografía, podemos escoger cada una de ellas. Ya estando, voy a escoger esta presentación en blanco. Y aquí ya tenemos nuestro espacio de trabajo, muy parecido en cuanto a su distribución a lo que manejamos en PowerPoint. Este es el área de la diapositiva, este es el panel de navegación, pero eso lo vamos a ver en un tutorial más adelante sobre cómo se construye una presentación o un video en Pouto. Bueno, espero que se hayan podido registrar y hayan guardado muy bien esa cuenta. Eso es todo por este tutorial en este momento.